Okay, good morning everybody. Welcome to the English class. Today is June 23rd, 2020. The week is the week number 3 and the class is selection. All the classes we read the guideline, but because it's important to join the class with your full name, mute your microphone, activate your camera, use the chat option if you want to participate, dress appropriately, complete with the class schedule, and send the video of June. Okay, in this unit we have an objective. The objective was writing instruction, giving instructions, telling directions, ¿no? We learn this, in this unit we learn this. Hemos aprendido todo lo que tenga que ver con direcciones, with turn right, turn left. Remember, practicamos también how to you ask, cómo se preguntaba una dirección. Where is, how do I get to, ¿no? Could you tell me, podría decirme, formas de preguntar una dirección. Instructions like turn right, turn left, go around, go straight, across from, go up, go down, esas expresiones. And the places, también vimos lugares como, no sé, shoe store, restaurants, bookstore, art museum. También se debía aprender some indicators from the city, algunos indicadores de la ciudad como zebra crossing, como traffic light, ¿no? This is the unit, ¿ok? De eso se ha tratado esta unidad sobre. And we are working group and tall directions, or the tall with one L, aquí there are two L's. We are working group and tall the directions. Vamos a trabajar en grupos y vamos a decir la dirección. This is a little map. Esto va a ser un pequeño mapa. When you are going to describe, for example, where is the school, where is the museum. If I am in the hotel, how do I get to the school? If I am in the hospital, how do I get to the art gallery? Questions like this. Preguntas así. In group, you are going to work. Vamos a trabajar en grupos. And then you are going to present your exposition. Y presentarán una pequeña exposición de this topic, de esta unidad. Okay? We're going to stop here. At first, antes de hacer el trabajo en grupo, we're going to resolve the workbook. Vamos a resolver el workbook and then we work in group. I'm going to stop and we go back with the workbook. Okay, here in the page 53, you have a writing, okay? Tienes justo un tema de writing. Pero para que no lo hagas solo, because you feel better when you work in group, para que no lo hagas solo, lo vamos a trabajar en grupo. Dice, using the words to give steps. Usa estas palabras para dar indicaciones, para dar comandos, ¿no? For example, dice, use the words below to help explain the order when giving directions. Okay. When we give a direction, cuando nosotros damos una indicación, decimos, go down, turn left, turn right. Pero hay palabritas que te van a dar los pasos a seguir. And the words are, y las palabras son. Y me gustaría que si no sabes el significado, por favor lo anotes aquí al costado. Dice, por ejemplo, first. You know, mean first significa primero. Slash, the first step is. O sea, puedes usar first o the first step is. Primero. O el primer paso es, ¿ok? De frente no le digas, for example, how do I get to the school? Imagine we are in Trujillo Avenue, ¿ok? Imagíname en la avenida Trujillo cuando me bajo del JB, ¿ok? I go down there, me bajo ahí. And I say, where is the Link School? Y de frente, ah, go along to right, the Link School is after the pool. O behind... Before the pool, ¿no? Está antes de la piscina. Ok. Pero no es formal. Creo que mejor está, te indican acá que uses estos comandos. First, primero, go along and cross.
then, después, or second, y eso es lo que tenemos que apuntar acá. First o the first step, ambos son válidos. Second, third, y si te fijas, los números que se están usando son los números cardinales, no los ordinales, sino cardinales, porque son aquellos que se usan para dar indicaciones, ¿no? First, second, third, then, after that, later, before, after, lastly, finally, and the last step. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa first and the first step? Primero y el primer paso es second, third, segundo, tercero. Then, after that y later, es después, después de eso, después, ambos casi los tres tienen el mismo significado. Before, after, antes y después. Lastly, es por último, finally, finalmente, the last step is, el último paso sería o es. Entonces, estos comandos vamos a agregarlos, estas palabritas vamos a agregarlas a la dirección para que la dirección tenga un sentido mejor. Right? Ahora dice acá, por ejemplo, ¿no? Dice first, ahí está el primer paso, the gift step. Dice first, take the train to Elm Street, to Elm, Lindley. Take the train to Elm Street, okay? Then turn right before the park and turn left at the corner of Maple Street. The last step is to go past the market and after that is the museum. Entonces, si nosotros traducimos, ¿qué diría? A ver, ¿a quién le pregunto? Lucas. ¿Qué diría en este textito? Ok. ¿Se escucha, Miss? Sí, claro. Ok. Primero, tomar el tren en Elm Street. Después, ir a la derecha antes del parque. Yes. Ir a la izquierda. Por la esquina de Maple Street. Ya. Yeah. Y el último paso es ir. Pasar. Pasar el mercado. Y después está el museo. Ajá, very good, ¿no? Thank you, Lucas. Entonces, ¿a dónde quería llegar? Al museo. Pero le hemos agregado primero, después. El último paso es, y después de eso, ya estamos en el museo. Entonces, le hemos agregado estas word to give step, estas palabras que sirven para dar pasos, primer paso, segundo, tercero, cuarto, para que tenga un orden. ¿Por qué? Porque no es solamente go alone, pass the market, ¿no? Así, tan sencillo como eso. Si te fijas acá dice, take the train to Elm Street. O sea, primero toma el tren. For example, if I am in Plaza Vea, we are going to make an example. If I am to Plaza Vea and I want to go to the Lima School, but the car don't pass in front of the Lima School, okay? Pero el carro, imagínate que no pasa por el colegio de Lima. Entonces, yes, parecerían, son conectores, en realidad son conectores, pero que te dan un orden. Okay. Entonces, vamos a imaginar que nosotros estamos, imagine, yeah, we are in Plaza Vea, okay? We are in Plaza Vea, and we want to go to Elim School, but the car don't pass by in front of Elim School, okay? El carro no pasa por enfrente, o sea, no existe la JB, existen los carros que se van de frente. Entonces, how I start my explanations? A ver. El primer paso me lo dice, a ver, ¿quién? A ver, aquí miro, aquí veo a Nikitza arriba de Lucas. Nikitza, could you tell me the first step, please? Imagine we are in Plaza Vea. Nikitza, are you there? Hello, Mimi. Yes, could you tell me? Se cortó. Sí.
Could you tell me, please? Sorry. No worry. Yeah. You are in Plaza Vea and you want to go to the Lina school, right? Yes, yes, right. First, take the car to Trujillo. Yes, very good. This is the first part, the first step. Take the car or take the bus. Maybe you want to have a, I don't know, a van. But remember, van is home. Take a van, take a bus, take a car. Maybe the car to go to the Piedra, maybe go past in, for that place. You have to say, first, take the bus to Trujillo Avenue. Why Trujillo Avenue? Because Trujillo Avenue is the avenue where the school Elim is, no? Okay, what is the next step? Thank you, Nikita. Next step. Where's my participants? Renzo. Me no la escucho, la escucho medio entrecortado. You don't listen to me? Oh my God. Yo también lo oí mal. Okay, but I can do nothing. Renzo, a ver si me escuchas, hijo. We are in Trujillo Avenue now. Ya llegamos a la avenida Trujillo, ya tomamos el carro. And what is the second? Then turn right and go straight the marker. Okay, then turn right and go straight. Go straight or go past sería más adecuado. What do you think? ¿Cuál es la diferencia? Go past es que te pasas de largo, ¿no? Sigue de frente, algo así. Go past. Go past the market. Okay, turn right and go past the market. Okay, thank you. What is the next step? Ya estamos en la avenida Trujillo, ya pasamos el mercado. What is the next step? Okay, let me see my participants. Xiomara. Xiomara Mendoza. Hi, Miss Xiomara. Xiomara, we take the car to Trujillo Avenue. Then we turn right and go past the market. Okay, we are there. What is the next step? Across the corner. Across the corner or cross the corner. Yes, cross the corner. But what connector we use then after that? Last step is? After that, cross the corner, yes. And the Lim school is before or after before the pool. Yes, exactly. El Lim school is before the pool. Okay? Entonces, we arrived to Lim school saliendo desde Plaza Vea. Ya hemos dado la dirección hasta el colegio de Lim. Okay, these directions, esa dirección, la vamos a escribir en la parte de acá. Okay? Acá dice, write a short paragraph. Forget this part. Okay, write a short paragraph. Y en nuestra descripción va a ser acá lo que nosotros estamos, el camino que nosotros hemos trazado desde Plaza Vea hasta el colegio Elim. ¿Desean que se les repita o ya ustedes lo pueden manejar solos? Okay. One by one is going to tell the first step, the second step, and the third step. The first step, say Nikitsa, and Nikitsa say first, if you want, try to copy, please. Si puedes, solo yo, pero la escucho entrecortado y no le entiendo lo que dice. Yo también. Who is talking? Okay, voy a dejar de compartir un ratito. Dejo de compartir para pausar la grabación y vuelvo a compartir, a ver si con eso se arregla, ¿ya? Wait a minute. Okay. Espero que ahora sí se escuche mejor. Y dice, first step. Lo primero es, first, take the bus to
Trujillo Avenue. First, take the bus to Trujillo Avenue. Okay? First, take the bus to Trujillo Avenue. Then, turn right. Then, turn right and go past the market. Then, turn right and go past the market. Okay, luego dice, after that, cross the corner. After that, cross the corner. And the Lima school is before the pool. And the Lima school is before the pool. If you want to add, si deseas, puedes agregarle, finally, ¿no? Finally, the Lima school is before the pool. Entonces, finalmente, el colegio Lin está antes de la piscina. And yes, that's all. Y eso sería todo nuestro camino from Plaza Vea to Elim School. Including taking a car, ¿no? Incluyendo tomar el carro, tomar la avenida. Porque, remember, también se puede dar una dirección usando un medio de transporte, ¿no? Que toma el medio de transporte hasta tal lugar y de ahí tú lo diriges. Okay. Finish with this part, terminando entonces esta parte, we are going to do the first step. Dice, complete the chart, use your own answer. Vamos a completar este cuadro con nuestras propias respuestas. Ok, dice, favorite place to eat. Favorite place to eat. For example, I'm going to ask to my participants. Ok, a ver aquí. Who? Isela Chirinos, favorite place to eat. ¿Cuál es tu lugar favorito para comer? Isela, your favorite place to eat is? A ver, Isela, maybe using the chat. Ajá. Yes, yes, you can use the chat. If you don't have microphone, you can use the chat. No problem. Favorite place to eat is? The pier in the street one. Ajá, las perlas. Yes, the pearls in the street one. Thank you, the pearls. Entonces aquí ponemos the pearls. En este caso, Isela, you can put what you want. Pueden poner lo que ustedes quieran. Maybe, no sé, I don't know, Rocky's Restaurant, Gorrión Restaurant, I don't know, Alfredo's Restaurant, Nico's Restaurant, depend of you. Favorite place to eat. And recent Popeyes, thank you, very good, Popeyes. Okay, and reason to visit. Okay, for example, if I put, si yo pongo Popeyes, que es un lugar donde venden, I don't know, ceviche, de repente vendían el Popeye de la calle 1, no sé, otro Popeye. Okay, if you put Popeye, tell me the reason to visit. ¿Cuál sería la razón por la que te gusta Popeyes? Creo que vende pollo como tipo KFC. Entonces puedes poner Popeyes, the reason to visit, I like their chicken. Me gusta su pollo. Prepare delicious. Lo preparan delicioso. It's clean. Es limpio. It's nice. Es agradable. Depend of you. Tell me a reason. For example, a ver aquí un participante. Voy a preguntar. Yaira. Yaira. What is your favorite place to eat? No tengo. No tiene favorite place. Una pregunta a mí. ¿Colocaría como un restaurante, pero en inglés o en español su nombre?
Los nombres no varían, hijo. Si es un nombre, así está en castellano, el nombre va igual. Por ejemplo, what is your favorite place, Jesús? El Gorrión. El Gorrión, ok. Entonces ponemos ahí el Gorrión. A reason to visit. ¿Por qué te gusta el Gorrión? What is the reason? Me gusta el pollo de la brasa que Perdón, no te entendí, sorry. Me gusta el pollo de la brasa que preparan allí. Ok, delicious chicken. Entonces ponme ahí, delicious chicken. Sí, he comido en varios sitios. Y mira, no eres la primera persona que me dice eso. Ya lo he escuchado de una persona que aprecio mucho, que me dijo también que ahí lo preparan diferente, incluso hasta los anticuchos. Ok, entonces, the reason is prepare delicious food, preparan deliciosa comida. De repente me gusta ir a, no sé, pues a Norquist because it's a nice place, es un lugar agradable, it's clean, yo sé que es limpio. Entonces, aquí me vas a poner reason that you prefer this place. In the second line say, favorite place to shop. Ahora, lugares donde me gusta comprar. Yo tengo ahí mi favorito, ¿no? Y me gustaría saber la respuesta de comprar. Estamos hablando de no solamente de cosas del mercado. En estos tiempos sí, pero de repente ropa, zapatillas, ¿no? Josué Carrasco. Josué, what is your favorite place to shop? En Plaza Vea. Plaza Vea. And what is the reason? ¿En inglés o en español? No, en inglés, of course. En español, pero... Think, vaya pensando. Brenda Estrada, what is your favorite place to shop? Plaza Vea. Plaza Vea too, okay. And what is the reason? I like it's clean. It's clean, yes, it's fresh. Because when there is hot, cuando hace calor, there is fresh, ¿no? El aire acondicionado y ahí está fresco. Okay, thank you, Brenda. Diana del Rosario, tell me, what is your favorite place to shop? Tai Loy, oh! And what is the reason to visit Tai Loy? There are pretty things, okay. Yes, me too, I like it too. I like the posits, I like some fine erasers. All the school materials are nice. Okay, thank you. Kimberly Chavez, what is your favorite place to shop? Oh, very good, Fabiana. Fabiana said, I like Plaza Vea because there is a good attention. Okay, they are very kind, no? Gucci, oh my God. You say that, Orlando, Gucci. When you go Gucci, you're dreaming. Okay, what else? Good prices, okay. Jose say that he likes Plaza Vea because they have good prices. Okay, very good. You can chat your opinion using the chat, please. Okay, Kimberly Chavez, you tell me, what is your favorite place to shop? En ninguna tienda. No, nowhere. No hay lugar. Marita, is Marita here? Marita, sí, Marita is here. Marita, what is your favorite place to shop? Marita, are you there? Xiomara sent me the Rambla. Oh, it's a nice place. The Rambla is a nice place. Alexa sent me Crisol Bookstore. Oh, very good. Totus sent me, Marita. I like Totus. And why do you like Totus? Gamarra. Oh, no, I don't like Gamarra. It's crowded of people. Many people is in Gamarra. Yes, me too, Nikita. I like to go to Replay in Plaza San Miguel. I like to go to Replay. I think it's my favorite place. Plaza San Miguel, with I can eat or drink something and buy, no, my class.
Okay, very good. Good prices near Tambo. Tambo. But you can only you can buy food on Tambo. Is a small supermarket. Good prices is near, but you can. ¿En Tambo venden ropa? No, you don't see clothes. Jockey Plaza. Okay, Jockey Plaza is very nice, but it's too far. Es bastante lejos. Nice atmosphere. Okay, very good, Aileen. Nice atmosphere. Gamarra, because Gamarra is quality. Gamarra is quality. Yes, it's quality. It's nice. But there are many people and I don't like when it's crowded. La Cachina, what? No, La Cachina, I don't like La Cachina. Okay, very good. Thanks for your opinion. Thanks with your opinion. And with this, we'll finish this part, the page 53. And now, we are going to work in groups, okay? We finish this part and stop saving. Voy a parar la grabación. And vamos a trabajar ahora in groups. Y me van a preparar your little exposition about a place. Lo que no sé cómo saltarme a... Porque no lo tenemos que ver. Izquierda. Ya, chicos, espérame, a ver, ¿les ayudo? ¿Cómo van? Hola. Miss, una pequeña pregunta, Miss. Sí, estoy acá para ayudarlos. Mira, el que está que camina, su izquierda es nuestra derecha y su derecha es nuestra izquierda. No, olvídate. Okay, escúchame, olvídate del que camina, tú estás en el zoológico tiene dos salidas, tiene una por el hospital y una por el hotel, entonces lo primero que tenemos que decir es salir por el hospital, salir acá, entonces tienes que cruzar la pista que está acá, es the first step o first cross the ciudad. La uno ya la hicimos. A ver, dímela. No, pero, Miss. ¿Yo, Miss? Pero sí. Si le estuviera explicando, le tendría que decir a la izquierda, pero en realidad yo veo como si estuviera yendo a la derecha. La segunda era, estaba en el hospital, ¿no? Y quería irme al hotel. Entonces el hospital tiene dos salidas, fíjate, tiene dos salidas. Una da para el colegio y la otra da para el zoológico. Galería. Ajá. Creo. Ah, no, tiene tres, mira, tiene tres salidas el hospital, por la galería, por el colegio y por el zoológico. Entonces, ¿cuál es la más fácil para ir al hotel? ¿La que sale por la galería o la que sale por el zoológico? Yo salí por el colegio. ¿Por el colegio? Por atrás. Galería, porque solo es cruzar y de frente. Claro, exacto. El hospital es un vueltón. Claro, tú tienes que darle el camino. Pero para que sufra, Miss. Solicitaron ayuda. ¿Por qué? Renzo Coviñas, que... Renzo, ¿qué pasó? Ya terminamos. Sí, se nota, porque tengo una fiesta ahí. Ya, entonces ya está listo. Ah, ya, ustedes son los que me mandaron el cuadrito. Está excelente, ¿ah? ¿Qué cuadrito? Hay alguien que ya me mandaron el cuadrito con las respuestas. Han compartido esto con todo y respuestas. Me pareció genial. ¿No eran ustedes? Oh, me equivoqué de grupo. Así el grupo de Nikitsa, de repente. Yo ahorita estoy mirando acá las respuestas. ¿Qué de este grupo es? Acá veo un grupo que ya me está compartiendo las respuestas. No sé, yo las había escritas. ¿Y cómo está escrito? Y están seleccionándolo incluso ahorita. ¿O soy yo? Es mi pantalla. Mira. Ah, Reyes está compartiendo pantalla. Ah, ya. Bacán. Me parece genial. Y ya está. A ver, dice First Cross the Street on the Hotel. Ajá. Está bien, está excelente. Yo creo que ya podemos, ¿ah? Teníamos la duda de que si estábamos en la puertita o estábamos acá. No, pues se supone que todo es un campo, ¿no? Estás ahí, ¿no? Ahí cruza. Muy bien. Ya, entonces como ya lo tiene listo, me voy a ayudar porque hay grupos que recién están en el título. Salir de reuniones.
Sí, wait. Me voy a ir a otro grupo. Los chicos están, algunos chicos están perdidos. Me voy a otro grupo, ¿ya, chicos? Ya, mis. Ahora, mis. ¿Cuánto falta, mis? No, ya no queda nada, ya. Y hay grupos a los que yo no he entrado. Más triste todavía. Ya, mis. ¿Ya tenemos falta entonces? Sí, ya, oye, y acá está el grupo, ¿no? Sí, me voy a unir al último grupo, será, pues, a ver. André, ya estuve con André, ya estuve con Elisa, Aileen Marcelo, con ella me estaba. Con Nikita, sí, Nikita Strome, ya está. Adrián Alvarado. A ver, en un ratito. A ver. Progresando, mi. Sí, nos faltan 2 minutos, ¿sí? Ya, es que ya se acabó el tiempo. Primero, hola, tenemos el último grupo. ¿Perdón? ¿Somos el último grupo en revisar? No, ahorita ya vamos a abrir los grupos y ya vamos a compartir las experiencias, pues, ¿no? Algunos están compartiendo pantalla y ahí están anotando y se ve genial, ¿no? Algunos acá grupos también. Tienen... Mis, a mí me querían votar. También, Mis, por chat. También, mire. Mis, a mí me querían votar. Sí, es que Mis entró de sorpresa. A mí no sé, no había dicho usted. Sí. A mí me querían votar. No, me querían votar, Mis, ni más. Mis dijo 5 y nosotros dijimos. Ajá. Pobrecita, ya no tenía grupo. Bueno, les cuento que los chicos tienen así la pantalla y escrito en la parte de acá, escrito, tienen ahí la respuesta, ¿no? Ajá, este texto que lo tiene escrito Adrián, lo tienen escrito ahí en la pantalla. First, turn, and go along until the school. Así. Muy bien, lo felicito. Entonces, ya tienen todo listo, ¿no? A ver, cruzamos hasta... Falta. Acuérdense que... Ay, ay, todavía te lo han hecho con su trazo. ¿Por dónde van a ir? Denle el camino más largo, más corto. No le manden a pasear a la persona, ¿ya? Se da la vuelta a la manzana. Una pregunta. Se pasa por él. ¿Por dónde sale? Porque como el SU tiene varias... Mire, ole, exacto. Sí, entonces tú le tienes que dar, por ejemplo, escúchame. El zoológico tiene salida por el hospital y salida por el hotel. Claro, allá por los caminos. Que estamos afuera cogiendo... Entonces lo ideal... Estamos haciendo por la pista. Claro, lo ideal es primero cruzar la Zebra Crossing hasta el hospital, después pasar estos tres bloques. Pasar el hotel, museo, galería y bajar. Correcto, así. Ajá. ¿Así lo han hecho? Sí. Pero yo... Pasando el hospital... Cruzamos y de ahí de la escuela vamos. Claro, es que se supone que hay una vereda ahí al frente. Claro, exacto, ¿no? Sí, pero... No te vas a ir por la pista, pero... a menos que tengas carro. ¿Qué pasó, Adriana? Menos que tengas carro. Go along until the school, and after turn right and go across from finally the shop is next to the school. Ya, entonces sería the first cross the track and... Pass the hotel and museum and gallery and don't go alone in front of is the shop? Sí, pero tú tienes que decir the first step is. El primer paso es. Luego cuando mencionas el go pass, tienes que decir go past the school, comma, the museum and the gallery. Entonces tiene que estar después estructurado, ¿no? Pasa, the hotel, the museum, and the gallery. Then, turn right, turn left, depende de qué quieren. Y the shop is next to the cinema. Sí, está bien, está bonito. Ok, entonces yo creo que ya con ustedes ya vi todos los grupos, creo yo. Voy a mirar una unida más, a ver, el grupo de Alexia. A este grupo lo miré, Geraldine. Sí, lo miré. Ese es el grupo que está peor. ¿Ustedes? ¿El primero? Que había dicho que estaba Barre. Ajá, el grupo 1. Después el grupo de Orlando, no sé ni cómo estará. A ver, voy a ir a mirar. Ahí nos vemos ahorita. Los grupos están terminando. ¿Cómo van ustedes? Bien. Muy bien, ok, muy bien. Qué bueno que lo hayan escrito acá. Qué bueno que lo hayan escrito. Estefano, ¿quién está compartiendo en pantalla? El Humberto, yo no. Claro, esto es lo que hemos avanzado. A ver, dice, first cross the Zebra Crossing, go past the hotel, museum, the gallery. Ajá, acá hay un error. Mira, dice, first cross the Zebra Crossing, correcto. Then past the hotel, museum, and
te falta. And gallery, porque vas a pasar el hotel, el museo y la galería. Entonces, entre museo y galería debe haber un and. Y no es in the corner, sino to the corner. To the corner. Finally, dice, cross the road, the cinema is next to the shop. Eso sí está bien. Pero en, solamente te falta en entre museo y galería anotar el and. No me pongas en castellano porque yo no lo necesito en castellano, solo en inglés. Está bien, chicos, están trabajando muy bien. Y okay. La segunda. La segunda. No veo, no veo. Dice first, cross the road and turn left. Ay, ay, ahora sí. First, cross the road and turn left. Dos comas seguidas. ¿Cómo que dos comas? Era del colegio al hotel, ¿no? No, del hospital sí. Al hotel. Del hospital al hotel, ok, sí, first cross the road and turn left, go along the hotel is next to the museum. No das como referencia el zoológico, ¿no? Porque dices, first cross the road and turn left, pero estamos hablando de que el hospital tiene tres, sube para que veas un ratito, lo has bajado, ¿no? Ya, el hospital tiene tres salidas. ¿Cuál de las salidas estás tomando? Porque dice cruza la pista, pero puedo cruzar por el zoológico, puedo cruzar por el colegio y puedo cruzar por la galería. No me estás indicando por dónde debo cruzar. Por la salida de frente. Claro. El hospital tiene tres salidas, entonces si me estás mandando que cruce, ahí está bien, pero ¿por dónde cruzo? ¿Por el zoológico, por el colegio o por la galería? ¿Ok? Corrijan esto, les quedan dos minutos nada más. Ya nos vemos. Voy a salirme para ver cómo van por acá. Chicas, ¿cómo van? ¿Ya está listo? Porque ya la mayoría de grupos ya terminó. ¿Cómo van ustedes? Ay, a mí me asustó. Ay, cómo horrible soy. No, estaba concentrada, vamos concentradas. Y eso listo, ya acabamos ya. ¿Ya acabaron? Ya. La primera, no se olviden de poner comas, de unir, de... pero mira, lo que han hecho los grupos es, en su pantalla, al costadito, aumentar un texto y compartir la pantalla con el texto. O sea, lo presentan escrito para que todos lo vean. Yo voy a habilitar la opción compartir pantalla para que cada grupo comparta su pantalla y lo revisemos. ¿Ok? Entonces, ténganlo. Uno de ustedes va a tener que compartir pantalla y la escritura también tiene que compartirla. ¿Cómo vamos a ver si lo tienen copiado en el chat? Pégalo rapidito en una hojita y pégalo ahí a la imagen. Sí, pero le tomamos foto a lo que escribimos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo voy a...? Para yo poderlo ver. Para yo poderlo ver y uno del grupo va a leer al azar, ¿ya? Ahora sí vamos a empezar. Voy a salir ya de acá de la sala. Salir de la reunión, finalizar, salir. Mis, ¿qué pasó? Mis, se me salió Asu. Está en mi grupo y se me salió. No, ya se acabó, hijo. No, que se me salió. Ya se acabó. ¿Qué? Ya. No, mi, decía 60 segundos. Sí, se Estefan. No. Voy a habilitar. Mi, yo también me asustaba. Mi grupo excelente, mis. Ya, entonces, escúcheme. Voy a habilitar la opción compartir pantalla. Estoy habilitándola porque ahorita... todavía están saliendo, recién algunos grupos están, me falta 14 segundos, quiere decir que está votando uno por uno del grupo. Voy a habilitar la opción compartir pantalla para todos. Entonces, uno del grupo, la persona que yo llame, comparte su exposición y la leen, porque es solamente leer, ¿no? A ver, ya dice iniciar todas. No, a mí no. Ya estamos, ahora sí, vamos entrando todos. Está habilitada la opción compartir pantalla, ya está habilitada la opción compartir pantalla, entonces vamos a empezar a escuchar las exposiciones, nos quedan así 32, me quedan 10 minutos. Ok, son solamente 5 exposiciones porque son solo 5 grupos.
y no demora ni un minuto, o sea, tenemos 5 minutos. Empezamos, voluntarios. ¡Ay! Todos lo han hecho bien, he estado revisando, así que no hay de qué temer, no te has equivocado en nada, todo está perfecto. Ahí está entrando mi pizza, que seguramente la sacó el internet. Ya. Ok, empezamos. Group number one. Grupo número uno. Leí los integrantes. ¿Sí? ¿Puedes compartir grupo número uno, por favor? Comparta el líder del grupo, no sé quién era. ¿Quién tomó la cabeza? El grupo número uno. Yadira, ¿usted estaba en el grupo número uno? No, mitad de nuestro grupo, Miss. Adrián. ¿Quién era el grupo número uno? Ya no me acuerdo. Ni idea. ¿Teníamos nombre? Sí, dije, grupo número uno tal, grupo número dos tal. Ya, claro. Ya me acordé. El grupo número uno es el grupo que estaba Geraldine. Este es el grupo número uno. Geraldine, mencióname los integrantes de tu grupo, por favor, rapidito. Diana, Denise, Kimberly y Alesia. Geraldine, Diana, Denise, Kimberly y Alexia. Kimberly y Alexia. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Geraldine, Diana, Denise, Kimberly y Alexia. Ok, Geraldine, ¿pueden compartir pantalla para ver su respuesta, por favor? ¿Está habilitada la opción compartir? ¿Y Cela también está en el grupo 1? ¿Gerald? Sí, Miss. Ah, ya, se olvidó de su compañera, pobre Iselita. Ya, ok. Comparten pantalla y todos fijamos la pantalla para ver su respuesta. Empieza Gerald, por favor. ¿Quién tiene la diapositiva, la pantalla capturada del grupo de ustedes? ¿Sí? ¿Eligió voluntarios? Porque no sé, no escuché porque yo me salí al baño por un ratito. Ya, Jesucito, no te preocupes, estoy con el grupo del grupo 1, que es Gerald, Denise, Diana, Kimberly, Alexia y Cela. Quiero que compartan la pantalla para ver sus respuestas, o por lo menos compartan el mapa y nos digan oralmente la respuesta. ¿Quién del grupo asume? Rápido, chicas, todos le pongo cero, ninguna va a hablar. Si ya lo tienen trabajado, expongan nomás, facilito. Quizá no tiene imagen y solo van a hablar, Miss. A ver. Mira, Roche. Miss, ¿puedo solo hablar? Ah, puede solo hablar, pero ¿no pueden compartirle en la pantalla para por lo menos ver la respuesta, porfa? Es con nota, chicos, y es grupal y se pasa la hora. Es que me dice que no acepta mi imagen. A ver, espera un rato, voy a... Qué raro, está habilitada la opción compartir. O si no, ya, yo comparto la pantalla, yo voy a compartir. Ya, ahí está el mapa. Ahora sí, Diana, ¿no? La que está hablando es Diana. Ya, sí. Dianita, quiero escuchar tu exposición. Ya, de la primera, the first step is cross the street, second turn left and go past the hotel, the museum and the gallery. Finally, cross the corner y the shop is behind the cinema. Ok. Dime, ¿el trabajo ha sido grupal? Sí. Sí, todas han participado. Ya, habló sí. Diana, habló Diana. Ok, Denise, por favor, diga usted la segunda dirección. First you cross, then to ring, and finally in front is the hotel. Ok, mira, ahí hay una salvedad, porque el hospital, y si están mirando todos la pantalla, van a ver, look at the hospital, y voy a poner ahí mi mouse, el hospital tiene tres salidas, tiene by the zoo, by the school, and by the gallery. Entonces yo tengo que decir, ¿por dónde voy a salir? ¿No? Porque yo estoy en el hospital, perfecto, pero ¿por dónde y por qué salida salgo? Si yo digo first, turn right, turn left, pero ¿dónde estoy ubicada para yo saber por dónde estoy yendo? Entonces, ahí en la segunda exposición todavía le falta. En la primera que leyó Diana está mejor porque dice first cross the road,
pero le faltó ahí solo agregar the hotel, dice go past the hotel, entonces ya bueno, te da una idea, aunque si te fijas, el zoológico también tiene dos salidas, entonces lo primero que yo tengo que ver es por dónde yo voy a salir. No, Miss, disculpe. Sí, te escucho. Miss había leído el que estaba, habíamos ordenado las ideas, pero ¿le puedo leer la que estaba bien? A ver, léame, me ha leído otra entonces. A ver, léamela de nuevo. First cross the street, second to right, and go past the gallery and museum. Y nada más. A ver, de nuevo, por favor. First cross the street, second to right, and go past the gallery. Uh-huh. Yeah. Pero entonces tendrías que haber dicho first cross the road to the gallery. Cruza la pista hasta la galería para saber por dónde estoy yendo. Después recién ahí dices go past the shop is behind. No entendí. ¿Qué dijo? Escuché entrecortado. Bueno, para mí se escucha entrecortado. Sí, pero ya, no te preocupes porque la que estoy evaluando soy yo, entonces yo soy la que le pone la nota. Ok, chicas, bueno, para ser la primera vez, it's okay. Ok, segundo grupo, por favor, grupo Renzo, creo que ya está listo Renzo, estaba Renzo, Lucas, me digan los nombres porque es con nota, Renzo, Lucas. Sí, lo estoy leyendo, Xiomara, Lucía, Marita y Mayumi. Voy a dejar de compartir porque creo que ustedes sí tienen su dispositiva. Sí, a ver, comparta, sí, por favor. Ay, mi micrófono está mal. Acá voy a un ratito. Ya, ahora sí. Ajá. Ahí todos podemos ver. Esa pantalla está compartiendo Renzo. Me gustaría que me escriban al chat los grupos, por favor. Mí se lo voy a decir, si no hay problema. No, claro, el que... a ver. No, yo quiero que lo diga Mayumi. Ya sabía. Ya, ¿la primera o la...? La primera. Ya. First cross the street to the hotel. The tour left and go straight and go past to the gallery. After that, tour right and go straight. After cross the street and finally the shop is next to the cinema. Okay, very good. Y me gusta que le hayan puesto ahí su caminito, ¿no? Very good, very good. Y el segundo me lo dice Lucía. The second direction. First, cross the street to the zoo, then turn left and cross the street. Finally, the hotel is in front of you. Okay, very good. Congratulations, I like this group. Excellent. Okay. Next group, por favor, en el chat. Muy bien. Primer grupo y segundo grupo. Si desea, ya puede ir saliendo. Es los grupos que ya salieron. A ver, el grupo donde estaba Orlando. No se le entendió, ¿qué dijo? El grupo donde está Orlando. Los grupos que ya expusieron, ya pueden ir saliendo si desean. Gracias. Nos vemos el lunes. El grupo de Orlando, por favor, rapidito. Orlando, ¿quién más estaba? Orlando, Humberto, creo. Es Suárez, Miss, también, Andreina. Orlando. Dígame, ¿quién está, por favor? Orlando. Velázquez. Humberto, los nombres. Orlando, Humberto. Fabiana. Fabiana, Yaira. Andrei. Y Andrei. Estefano. Y Andrei López, ¿no? O sea, son Orlando, Yaira, Humberto, Fabiana, Estefano y Andrei. Ok, ¿ustedes son los que están compartiendo pantalla, sí? Sí. Ok, muy bien. ML, por favor, a ver, Yaira. Y si pudiera con el mouse me va señalando así para yo ir mirando. ¿La primera, Miss? Sí, la primera, por favor. First cross the zebra crossing, then pass the hotel, museum, and gallery on the corner. Finally cross the road, the cinema is next to the shop. Very good. And next, Humberto.
Wait. Acá donde dice on the corner, corrige por favor, es to the corner, hasta la esquina, to the corner. Cuando uso on the corner, cuando es en la esquina, ¿no? This is on the corner, está en la esquina. Pero hasta la esquina es to the corner. Ahí solamente hay que corregir, no te preocupes. Humbertín, the number two. Please cross the zebra crossing and turn left. Go along. The hotel is next to the museum. Okay, ahí sí hay un error un poquito más grande. Porque me dice first cross the zebra crossing, pero acuérdate que el hospital tiene tres zebra crossing. Tres zebra crossing. Entonces, como tiene tres zebra crossing, debiste decirme first cross the zebra crossing by the zoo, by the school o by the gallery, ¿no? No dice, ¿ves? First cross the zebra crossing and turn left. Pero no me dice by the gallery and turn left, por la galería y dobla a la izquierda. Algo así, ¿no? Okay. But it's in group, it's your first time. Es en grupo, es la primera vez, and it's okay. Very good, kid. Okay, eso en el cuaderno, ¿verdad? Me olvidé decirles. Ven el mapita, lo imprimen, no sé, y me escriben eso en el cuadernito. Okay, goodbye. Ya pueden retirarse, me quedo con el grupo de Nikitsa. Grupo de Nikitsa, el resto ya pueden. Le mando los integrantes, Miss. Sí, por favor. ¿Esa pantalla es tuya, Nikitsa? No. Ya, entonces el grupo anterior ya puede dejar de compartir su pantallita, el grupo de Orlando. Humberto, deja de compartir, hijo, para que Nikitsa pueda compartir. Ya, ok, Nikitsa. Muy bien. Ahí está Rencito. Renzo, si gustan el mapita, se los puedo mandar al correo para que lo impriman y puedan escribirlo. El resto ya puede salir. Ok, Nikitsa, your group. Miss, disculpe, yo voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está la opción para poder compartirla? En la parte de abajo, corazón, hay una flechita verde. En la parte de abajo, a donde dice chat, al costadito hay una flechita verde que dice compartir pantalla. ¿Listo? ¿Me hiciste nota? Sí, se ve, muy bien. ¿Quiénes son los integrantes de tu grupo? Lo envío al privado, Miss. Ah, me lo has enviado al chat. A ver. Sí. A ver. Kitsa, Aileen, Naomi, Brenda, Rebeca, Jesús y Romani. Kitsa. Aileen, Naomi. Brenda. Uy, son ustedes. Y Jesús. Ok, ya. Expone. Ahora pues, Aileen que está hablando y al final expone Jesús. Aileen y Jesús. Yeah. First cross the zebra crossing, then go along and go past the museum. After that, turn right on the corner of the gallery. Finally, cross the track and the shop is beside the cinema. Okay. Dice, first cross the zebra crossing, then go alone. Ok, pero el zoológico tiene dos zebra crossing. Zebra crossing to the hotel. Acá dice, first the zebra crossing, then go alone. No dice to the hotel. Sí, es que es como un borrador. No era el definitivo. Ya, entonces aquí solamente le faltó el detallito de por el hotel para saber por ajá, dónde voy. Hotel. Ajá, porque tiene dos yes. Zebra crossing. Ok, very good. Jesús Romaní. Ahí. La segunda dirección, Jesús. First, cross the zebra crossing to the gallery. Second, turn left and go past the museum. Lastly, the hotel is in front of the museum. Ok, very good. Mira, el segundo me gusta mucho más. El segundo está mucho más claro porque indicas al momento de cruzar, dice first, cross the zebra crossing to the gallery. Y dice para la galería. Y ya me dice cuál es la galería. Porque el hospital tiene three.
out. Okay, tiene tres salidas y al indicarme que vaya por esta, está bien. Okay, very good. Solamente en la primera les chisteo. Sí, es que era el borrador. Es muy largo la primera mesa. Very good. Ya tengo nota del primer grupo, segundo grupo, tercer. Y solo me falta un grupo y él es el último grupo. The group number, no sé ni qué número será, pero me dice por qué estamos ya. El grupo de son 11:48. ¿Qué grupo me falta? Y acabó. Mañana, mi. No, que mañana, oye. Mi mañana. Pues mañana no toca inglés ni siquiera. Ya me vayan yendo los que ya terminaron. Mis, pero claro. Según, bueno, nosotros somos. Sí, sí, mis. Imprimen el mapita, me hacen la tareita en el cuaderno, me la escriben ahí, ya, y yo les voy a dictar luego sus notas. Se le enviamos, ¿verdad? Se le enviamos, ¿verdad? Sí, el y no que... se lo enviamos, ¿no? No, lo tienen que tener ahí en el cuaderno, ya lo vi también, ya vi que fecha, está bien. ¿Eh? Ajá, sí, a fines de mes. El resto tiene 05, ¿sí? Mis, acá estamos, ¿qué le digo? Ay, ya, yo dije, ya no quieren. Sí, mis. ¿Me puede escribir el chat los integrantes para escoger quién expone? Y mientras van compartiendo el mapa, por favor. ¿Quiénes son los integrantes? No es necesario que... yo tengo el mapa, pero no lo hemos hecho con el texto al costado. Solo está el mapa. Ya, sí, está bien, no importa. El grupo es de Adriana, ¿no es cierto? Adriana, ¿quién más era? Adriana... Yadira, Adriana, Josué y Milagros Villafranca. Ya está, ahora sí, chicos. Hay un grupo que se da. Ahí está, muy bien. Mi no entiendo nada de lo que hice. Me encantan las líneas. Tapiola. Ya, rapidito, ¿qué van a hacer? Uy, ya, Dios mío, las dos. De hecho, no pueden ser. ¿Usted no iba a elegir? Ah, ya, a ver, expone. A ver, Adriana, Yadira, Adriana, José, Milagros. Ariana. Ya, la primera, ¿no, Mir? Sí, rapidito. Ya. First, cross the track and turn left. Continue. Straight to the cinema, then turn right, and finally, there is the story, the shop, passing the cinema. Ya. Pero ahí no menciona que tengo que pasar el shop. Y también falta mencionar por dónde sale. Cuando tú dices across the zebra crossing to the hotel, o sea, menciona por dónde sale, porque es lo que se le escucha muy mal, Miss. Ahí está. Ahí lo escucha que... mal, re mal. Ahí. A ver. Bueno, me escuchaban re mal porque me saqué el audífono que me dolía. Bueno, ahí está. Ya, habría que agregar, no se olviden, chicos, agregar cuando tú dices por dónde salgo, por dónde, o sea, ya cruza, pero por dónde, dame una referencia. Entonces, al momento de cruzar, era por el hotel, o sea, no es turn right or left, ok. First, no se olviden agregar los pasos, ¿no? Ok, y en la segunda me la dice Josué. The first lot that the center right after the museum is the hotel. De nuevo, Josué, sorry, no tenía los audífonos puestos. De nuevo, please. The first lot that the center right after the museum is the hotel. Ya, mira, nuevamente, ¿no? No se dice cross the track, se dice zebra crossing, es el nombre de las líneas peatonales. Por la galería, then to right or go alone, go past the museum, ¿no? The hotel is next to the museum, the hotel is in front of the zoo. Entonces ahí hay que practicar un poquito más al momento de dar una dirección porque tengo que dar referencias,
Eso es lo que le falta. Referencias para la hora de dar la dirección. But it's okay. Ahora sí, muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Es la primera vez que trabajamos en grupo, creo, en grupo. Y me ha gustado, me gusta que trabajen en grupo. Y me gusta, sí, que se preocupen, que expongan, que todos sepan, que todos lo hagan. Ese de capturar la pantalla y escribir en eso y de ahí exponer está bacán. Me gusta y creo que lo vamos a poder hacer más seguido. La clase son 11:53. En 5 minutos creo que tengo que volver a cargar la otra clase que me toca ahorita. Y ustedes también tienen clases, chicos. Gracias por quedarse hasta el final. No se olviden. Si desean, les mando el mapa. Imprimen en el cuaderno, en su cuadernito, lo dibujan. ¿Puedo mandar, por favor? Sí, lo voy a subir al CNET. Hoy día lo subo el mapa al CNET para que tengan para hacer, ¿ya? Un gusto, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo para todos. Bendiciones. Gracias por el agua. Y el agua. Hasta luego. Bye, bye, bye.